Hola a todos y buenos días. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer una pizza a la parrilla. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina de trigo, 750 centímetros cúbicos de agua tibia, levadura tradipán, un chorrito de aceite oleico, sal del Himalaya y una pizquita de azúcar. ¡Manos a la obra! Primero vamos a poner los ingredientes sólidos, así que vamos a arrancar con la harina y vamos a hacer un hueco en el medio. Después le ponemos la levadura. Un poquito de sal. Y un poquito de azúcar. Mezclamos todos los sólidos y siempre haciendo un huequito en el medio. Entonces ahí le ponemos aceite. Listo. Lo pueden revolver con cuchara, pero bueno, siempre son mejores las manos. Y le ponemos un poco de agua tibia. Un bollo cada uno. No, y ya ahí mandale, tipo, mandale más. ¡Qué Y mezclamos bien para que se unan todos los ingredientes y poder hacer una masa bien plástica. Le ponemos un poco de harina a la mesa. Y ya retírale todo esto. Yo me voy sacando esto y. Y vamos a hacer un bollo grande. Es muy importante el amasado, con fuerza, para que podamos hacer una buena pizza. Es importante dejarla reposar por aproximadamente 40 minutos. Ahora estamos preparando los gustos de las pizzas y queremos hacer una de cebolla. Así que vamos a cortar una cebolla entera y luego la vamos a cocinar. ¿Qué te pareció con ese pañuelo? Le ponemos un poquito de aceite y le ponemos toda la cebolla cortada en circulitos. Le ponemos condimentos. Un poco de orégano, un poquitito de pimienta negra. Esto es re feliz. Ya quiero ver cómo queda. ¡Quiero comer! Cuando veamos que la cebolla ya está transparente, quiere decir que está lista. La pueden condimentar a gusto. Vamos a dejarla acá reposando mientras toda la harina va levando. Vamos a hacer una salsa de tomate. Otra la vamos a hacer de tomate y ajo. Así que vamos a cortar el tomate en rodajas y después vamos a cortar el ajo bien chiquitito. Así no se siente mucho. Para hacer la pizza de ajo, primero le quitamos la cáscara y